Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, todo claro, sí. Todo bien. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Okay, de acuerdo. Vaya, denme un minutito mientras preparo acá una presentación y damos tiempo a que las demás personas se puedan integrar, ¿verdad? Ya vamos a dar inicio. Perfecto. Ok. Porque él tiene la tienda de conectar deportivas, ajá. Entonces, luego, no va a ir. Ajá. Como gusto, mi nombre es Jimmy Martínez. En esta ocasión voy a estarles acompañando en esta conferencia informativa. Denme un segundo. Vamos a callar acá la musiquita. No escucho nada. No escucho. Vamos a tener esta videoconferencia informativa. Con el fin de poder conocer un poco más acerca del programa nacional de ofimática. En este caso vamos a hacer referencia a los cursos de Excel. Es un agrado para mí pues estar esta noche con ustedes, ¿verdad? Ya les comentaba, voy a ser el anfitrión de la conferencia informativa. Ahorita vemos 64 personas que están conectadas. No es que vamos a estar todos en una sola clase. Existen diferentes grupos Sin embargo, ahorita, por ser una conferencia informativa en donde podemos tener dudas, quizás que sean en común, ¿verdad? Tratamos de hacer una sola conferencia y poder dar mayor información. Si bien sabemos que es un curso de Excel en línea, pero ¿cómo es que funciona? ¿Existe una plataforma? ¿Existe algún material? ¿Cómo me van a evaluar? Todo eso, pues lo vamos a ver acá, ¿verdad? Dentro de esta conferencia. Ahora, antes de continuar, voy a presentar un video informativo acerca de lo que INSAFORP está haciendo actualmente por la sociedad salvadoreña y cómo influye, ¿verdad? Dependiendo de los sectores. Así de que vamos a ver este video. Solo me confirman por ahí si logran ver. Dura 3 minutos y en 3 minutos 49 segundos regresamos. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, ahí está entonces el video. Como yo les comentaba, es cómo influye, ¿verdad?, INSAFORP en ciertas vidas, en ciertas áreas específicas de capacitación y formación continua, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer énfasis en el Programa Nacional de Ofimática, haciendo énfasis a lo que es Excel. Ahora, vamos a presentar ahorita una diapositiva que tenemos preparada. Solamente comentarles en el transcurso de los temas que vamos a ir tocando, vamos a ir haciendo un espacio, una pausa, para tratar de ir resolviendo un par de preguntas, consultas que ustedes tengan respecto a los temas, ¿verdad? Por ejemplo, en un momento ustedes pueden hacer consultas a través de chat, ahí se encuentra una de mis compañeras quien va a estar apoyando con preguntas un poquito más personalizadas, ¿verdad? A través del chat. Ahora, el enlace que recibieron para la videoconferencia informativa, que es en la que estamos actualmente, aclarar que está habilitado nada más para esta sesión únicamente. Una vez yo dé por finalizada la sesión, automáticamente el enlace queda inhabilitado, no va a funcionar. Entonces, les comento esto porque van a recibir una notificación formal con el inicio de clases con los enlaces que sí van a estar habilitados en el transcurso o la duración del módulo como tal donde van a estar inscritos. Menciono esto porque solemos como tener confusión, ¿verdad? Con el enlace de la conferencia y el enlace ya formal de la notificación del inicio de clases. Ahora bien, como primer punto vamos a tocar eso, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona el Programa Nacional de Ofimática? Principalmente y como punto uno, usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Segundo, puede accesar a su curso y realizar diferentes tareas como ver videos de gramática, además de realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Y como punto número 3, puede participar en las clases programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor, compañeros de clase. De nuevo menciona entre paréntesis que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. Regresando al punto número 1, aquí menciona que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo. Aquí generalizamos un poquito esto de los dispositivos móvil, tablet o computadora porque es como objetivos generales que tenemos para todos los programas. Sin embargo, si tenemos ahorita o estamos inscritos en un curso de Excel, pues lo que nosotros solicitamos es que se cuente con una computadora, ya sea de escritorio o una laptop. No vamos a estar trabajando y haciendo ejercicios desde un móvil, ¿verdad? Porque difícilmente se pueda, aunque ya sabemos que hay tablets y otros dispositivos que tienen la capacidad, pero a mi forma de ver es mucho más cómodo. Ahora tenemos clases, por ejemplo, de inglés, que no es necesario tener una computadora y podemos estar con el teléfono y sin ningún problema estamos repasando, ¿verdad? Estamos hablando, porque ahí se trata de hablar. En este caso, para los cursos de Excel sí es necesario una computadora. Ahora, puede accesar a su curso y realizar diferentes tareas, como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Ya les mencionaba que estos son contenidos o temas como estándar, ¿verdad? Dentro de la plataforma, que ya la vamos a ver más adelante, vamos a encontrar contenido relacionado al curso donde yo me estoy inscribiendo. Si yo me inscribo a clases de inglés, pues el contenido que va a estar ahí son clases de inglés. Si yo me estoy inscribiendo a clases de Excel, ahí va a estar el contenido relacionado, ¿verdad? A esas clases. Entonces, es por eso como generalizando ahí la información, ¿verdad? Y luego, pues, las conferencias, que son clases en vivo, en tiempo real, no son pregrabadas, sino que usted tiene que conectarse en tiempo real y, obviamente, esto le va a generar un puntaje de asistencia al momento de que usted se conecta, ¿verdad? Además de otras evaluaciones que se hacen dentro de la plataforma que las vamos a ver en un momento, ¿verdad? Metas del programa. Ya mencionábamos, normalmente nuestras metas son bien similares de programa en programa. Vamos a mencionar que la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas, omitimos ahí lenguaje y nos enfocamos en las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional y de este modo volverse más competitivos y eficientes. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es el programa de Excel. En este caso tenemos como objetivo, y en este caso es lograr que los participantes dominen las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y representaciones gráficas que les permita ser más competitivos en el ámbito laboral. Ahora bien, posiblemente este es el objetivo de nosotros, pero ¿cuál es su objetivo? ¿Por qué usted está tomando la iniciativa de poder inscribirse a un curso de Excel? Pueden ser varios factores. Posiblemente usted trabaja con estas herramientas que son necesarias para desempeñar su trabajo, ¿verdad? Es una herramienta de trabajo que entonces usted quiere perfeccionar, si ya lo puede usar, pero quiere ser mejor. Ok, entonces tenemos el curso de Excel y lo tenemos en varios niveles. En este caso sería el nivel principiante o básico, Excel intermedio y el Excel avanzado. Dentro de cada uno de estos programas vamos a tener conceptos que son bastante clave, conceptos clave, ¿verdad? Así lo dice el título. Entonces, ahorita, hasta donde yo tengo entendido, todos los que están acá participando están en el nivel básico de Excel. No porque no tengamos conocimiento, sino porque es el nivel donde nos inscribimos. Entonces, dentro de los conceptos clave del curso y algunos de los temas principales que vamos a estar viendo dentro de esta capacitación muy buena, muy interesante, vamos a mencionar que tenemos un tema principal y en este caso es la introducción a Microsoft Excel. Y esto es la semana 1. Dentro de la semana 1 vamos a encontrar 5 subtemas. En este caso solo hay 4 acá, pero dentro de la plataforma, esto es como lo más relevante, pero dentro de la plataforma se extiende. Hay 5 subtemas por sección. Vamos a encontrar conceptos básicos y entorno de trabajo, navegación de Excel, formatos propios y personalizados en Excel y portapapeles. Luego vamos a pasar a la semana 2, en donde vamos a tener manipulación de datos en Excel y tenemos los subtemas que sería uso de referencias en Excel, formatos condicionales, administrador de nombres, fórmulas y funciones básicas. Y así vamos a pasar a la sección 3 o la semana o unidad 3. En donde tenemos el tema principal que es introducción y análisis y validación de datos en Excel. Tenemos uso de filtros, herramientas formularios, series de relleno, lista de validación de datos. Semana 4 o la sección número 4, tenemos las tablas y representaciones gráficas básicas en Excel. Encontramos tablas básicas, buscar y reemplazar, modificaciones en las tablas, y representaciones gráficas básicas. Estos son algunos de los contenidos. Hay más subtemas que se van abriendo dentro de estos que ya tenemos acá, ¿verdad? Pero esto es como lo principal, lo más relevante. Entonces el contenido está bastante bueno y está creado con la idea de que sea un curso específicamente sincrónico por una parte, ¿verdad? Porque ya tenemos, ok, la clase número 1, vamos a ver conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Clase número 2 y así vamos sucesivamente con la idea de ir abarcando el contenido que ya está estandarizado, ¿verdad? Normalmente que en base a estos temas. Entonces esto sería Excel básico prácticamente. Y vamos a mencionar de que dura 4 semanas el programa de Excel. En este caso es una semana o una sección o unidad que incluye 5 temas, ¿verdad? En este caso hay 4. Ahora, estructura del programa. Aquí es bien importante tomar en cuenta lo siguiente. Ok, el programa tiene una duración en sí, en tiempo, hora, clase, de 20 horas. Es decir, me imagino que ustedes saben cómo es que está la estructura del programa. En este caso tenemos 3 niveles. Que sería el principiante o nivel básico, el intermedio y el nivel avanzado. Cada uno de estos niveles tiene un módulo y tiene una duración de 20 horas clases. Hablando de clases en tiempo real, ¿ok? Así que yo me conecto en Zoom y van a estar mis compañeros. Son 20 horas. Ah, pero Jimmy, ¿por qué dice 40 horas entonces? Aquí es bien importante porque nosotros le estamos dando un contenido, aparte de las 20 horas clases, que tiene una equivalencia de 20 horas adicional de contenido dentro de la plataforma. Y todo esto se va juntando al final en las 40 horas clases, como tal, ¿verdad? Pero hago referencia acá y es importante que sepamos de que las clases en tiempo real nada más son 20. 20 horas clases en tiempo real y las otras 20 yo las hago dentro de la plataforma con el contenido y todo el material de apoyo y de aprendizaje que se encuentra dentro de ella. Más adelante vamos a ver la plataforma. Y luego de haber finalizado el nivel principiante, podemos ir avanzando al nivel intermedio, que funciona igual, un módulo con 20 horas clases en tiempo real y el resto son clases asincrónicas dentro de la plataforma. Y luego pasamos al nivel avanzado, que nuevamente funciona igual, un módulo con 40 horas clases, haciendo la suma, ¿verdad? No sé si tenemos preguntas hasta el momento, si vamos bien. ¿Alguien por ahí? No, estamos bien. Estamos bien, sí. La presentación es bastante clara. Yo trato de ser lo más breve posible y tratar de explicar lo más importante, ¿verdad? Luego, ya en el desarrollo de la clase como tal, surgen dudas o consultas, pero se van desarrollando o solventando, mejor dicho, con su profesor, ¿verdad? En tiempo real. Entonces, yo sí trato de que sea bien breve, ¿verdad? La explicación, que sea lo más concisa posible para no entrar en confusiones también, ¿verdad? Pero igual, si tienen dudas, consultas, con todo gusto yo les ayudo. Así es que estábamos acá. Estructura del programa. Ahora, siempre dentro de la estructura del programa es importante tomar en cuenta la duración. Por cuestión de tiempo no agregué específicamente el horario que les corresponde a ustedes porque su horario es de lunes a viernes. Sin embargo, esta es una presentación que yo ya la tenía hecha en un horario especial que tuvimos en un momento y quedó de lunes a jueves. Pero sirve, ¿verdad? Aquí es más o menos una representación gráfica, pero lo que yo les voy a mencionar es lo que al final cuenta. Por ejemplo, en su caso, el programa va a durar 4 semanas, ¿sí? Que era lo que estábamos viendo acá. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Ya dijimos que tenemos la estructura del programa y que son 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. Y que cada módulo tiene una duración de 20 horas clase, pero damos el plus de tener 20 horas adicionales de contenido dentro de la plataforma. Y retomamos esto, que la duración es de 4 semanas y aquí vamos a cambiar esto por un 5. Y las clases son 5 días a la semana. De lunes a viernes, de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Aquí pueden venir variables. Por ejemplo, van a haber personas que seleccionaron el horario de 1 a 2. Posiblemente hay otras personas que seleccionaron el horario de 8 de la noche a 9. Y posiblemente otras que seleccionaron de 9 a 10. Entonces el horario ya queda a criterio de la persona o de qué horario seleccionaron al momento de procesar su inscripción. Pero lo más relevante es esto, vamos de lunes a viernes y las clases pues son 5 días a la semana. Y con eso tocamos parte de la estructura y contenido y parte de la duración de los cursos de Excel. Ahora, importante. El día de mañana, que sería 31 de enero, les va a llegar una notificación por medio de WhatsApp y por medio de correo electrónico que la vamos a nombrar recepción de enlaces. ¿Qué es esto? La recepción de enlaces son las herramientas que vamos a utilizar para el desarrollo de las clases, para el desarrollo del curso de Excel. Ok, entonces aquí vamos a mencionar. Por este medio enviamos los enlaces para la videoconferencia de su grupo, el cual se utilizará a partir del día miércoles, ¿sí? Ojo acá, miércoles 1 de febrero de 2022. Esto es un ejemplo. Pero sí, iniciamos el miércoles 1 de febrero. Entonces arrancamos un miércoles y usted se preguntará por qué no iniciamos lunes. Simplemente es por cuestión de logística interna y procesos administrativos que se tienen que hacer anticipadamente. Entonces no pudimos iniciar un 30, pero con la idea de poder iniciar lo más rápido posible, ni modo, nos tocó iniciar el miércoles 1. Sin embargo, aunque iniciemos un miércoles, iríamos miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Ahí tendremos 3 clases, pero sabemos que se va a extender, ¿verdad? Porque al final siempre son 20 clases. 20 sesiones que vamos a tener programadas. Entonces vamos acá. Del miércoles 1 de febrero de 2023 ya estará activo cada día hasta que termine este curso. Aquí detalla de que por favor nos confirmen de recibido este mensaje. Seguido de eso encuentran un enlace que es para que puedan inscribirse a las clases en Zoom. Y usted selecciona cuántas clases va a asistir, ¿verdad? Yo esperaría que fueran a las 20 y no hay problema. Usted se puede ir inscribiendo a diario o seleccionar las 20 de una sola vez. Después se encuentra el Meeting ID, que es con lo que va a estar ingresando regularmente a las sesiones, y la contraseña que se le va a compartir por medio de la información que se llama recepción de enlaces. Después va a encontrar un video que es tipo tutorial de cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Ya vamos a ver ese video. También acá una nota importante que dice que debe de ingresar con el correo que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar la contraseña genérica, la cual es 12345. Toda esta información es útil y es importante. El día que usted la reciba, que va a ser mañana, yo espero que sea temprano por la mañana, la va a recibir, ya les mencionaba, por medio de WhatsApp y también por medio de correo electrónico. Además, van a encontrar acá el enlace para la plataforma de aprendizaje y van a tener dos opciones. Simplemente pueden ingresar dando clic acá o pueden ingresar esta dirección en la barrita de URLs de su buscador, que es online.inglescorporativo.net, le da login y pueden ingresar a la plataforma. Antes de eso, yo les sugiero de que miremos el video de cómo activar tu usuario, más si es primera vez que he estudiado, ¿verdad? Hay personas que ya han estado en otros programas y están retomando ahorita con nosotros. Entonces, la plataforma va a ser siempre la misma. Lo que tenemos que verificar que tengamos el acceso correspondiente al módulo donde yo me voy a inscribir. Después detalla el correo que va a utilizar para accesar a la plataforma, el horario de su videoconferencia, ya dijimos que es de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 2, de 7 de la noche a 8, de 8 a 9 o de 9 a 10, ahí puede variar. ¿Y cómo voy a saber yo en qué horario me inscribí? Cuando le llegue esta información que se llama recepción de enlaces, aquí está su información. Si acá le estamos diciendo usted inicia el miércoles 1 de febrero, usted va a iniciar clases ese día. Usted tiene que completar el proceso de inscripción en Zoom, ingresar con el Meeting ID, ver el video de cómo hacer la activación de la plataforma, verificar que ya esté activada su plataforma, chequeando de que tenga el acceso al curso correspondiente, verificando el horario, que sea el correcto, el que yo elegí, ¿verdad? Porque ya se han dado casos que hay errores de información y se inscribe en un horario que no es, pero rara vez sucede, pero ha pasado. Entonces, revisemos esa información. El código de grupo también lo van a encontrar y va a ser normal que lo puedan visualizar ya sea en la conferencia. Es el código de su grupo. También lo van a encontrar en el grupo de WhatsApp. Hay una lista de reproducción de YouTube también que van a encontrar ese mismo código y ahí quedan alojados los videos de las clases anteriores que se estuvieron dando. Entonces, el código de grupo de carácter administrativo, ¿verdad? Y ustedes lo van a poder identificar. Por ejemplo, G1, que es grupo 1, tendría que decir Excel básico 1 y la fecha que normalmente, fecha y horario, que sería el horario de 8 de la noche a 9 p.m. de enero de 2022. Este es un ejemplo del 2022, ¿verdad? Pero esta es la información en sí que les va a llegar. Ahora, si usted es de las personas que le gusta leer, sí, le gusta estar bien informada, un poquito más abajo dentro de esta información aparece un enlace que es para leer más a detalle los pasos, cómo tiene que hacer las activaciones, pero es en resumen lo que yo les estaba explicando. Entonces es importante también confirmar de recibido. Cuando le llegue la información, tomarnos el tiempo necesario para leer, identificar que los enlaces estén correctos, hacer la activación de la plataforma y siempre confirmar de recibido. Para nosotros es bien importante el hecho de saber de que ya tienen el acceso correspondiente a plataforma, la información que vamos a utilizar durante las 4 semanas. Ya mencionábamos eso. 4 semanas es donde va a estar activo toda esta información. Ahora, no sé si tenemos dudas, preguntas. Estamos bien. ¿Alguien por ahí? Ok. Vaya, vamos a compartir una pantallita en ese momento y es para ver el video de cómo activar la plataforma. Solamente antes de continuar, alguien de los que está acá presente ya ha cursado algún programa con nosotros, ya tiene acceso a la plataforma, sabe más o menos de qué estamos hablando. No, ok. Bueno, vamos a ver el video. Prestemos atención, dura casi 2 minutos y luego de esos 2 minutitos regresamos de nuevo para continuar con la presentación. Ahora, eso es importante, eso se va a hacer una vez tengamos la información que yo les mostraba. Sí, que se llama recepción de enlaces. Entonces nos tomamos el tiempo de verificar la información. Este video que estamos viendo acá ahorita en pantalla les llega a través del enlace para que ustedes lo puedan ver las veces que quieran. No es nada difícil, es bastante fácil hacer esto. Vamos a verlo. En este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle Enter. Ingresamos a la página de Inglés Corporativo, entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal, vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de Inglés Corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes. Y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ok, bastante sencillo, la verdad, el proceso de activación. No es nada complicado, como les comentaba. ¿Qué vamos a hacer? Nos llega la información por medio de correo electrónico. Verificamos que todo esté en orden. Ya les mencionaba que eso va a ser el día de mañana. En el transcurso de la mañana les va a llegar, me imagino que primero por medio de WhatsApp. Seguido estaría llegando esta información con los enlaces por medio de correo electrónico. Para la plataforma es bien fácil, es identificar primero el correo con el cual yo me inscribí. Okay, la empresa, recursos humanos, el encargado de capacitaciones le solicitó su correo personal o institucional, depende, y ustedes lo proporcionaron. A ese correo, con ese correo y su nombre se le crea un usuario. Nosotros creamos el usuario. Ustedes no tienen que crear, lo único que tienen que hacer es activar su usuario con el correo electrónico y la contraseña genérica que es 123455. Una vez esté activa la plataforma, vamos a ver algo similar a esto que estamos viendo en pantalla. Esta en sí ya va a ser la interfaz principal del curso donde ustedes tendrían que tener acceso. Por ejemplo, acá dice Excel básico y menciona un poco acerca del curso. Y aparece esto, tú estás enrolado en este curso y le damos clic en ver al curso. Si usted logró hacer la activación de la plataforma, lo va a poder identificar acá, que va a aparecer normalmente su nombre y sus 2 apellidos, acá en esta parte. Ahora, si les aparece acá su nombre, pero en esta parte de acá que estamos viendo, aparece que está en blanco, que no está inscrito en ningún curso, es porque no le hemos dado acceso todavía. Solamente de informar, ok, mire, yo ya tengo acceso a la plataforma, pero no me aparece el curso. ¿Me puede dar acceso? con gusto le vamos a dar, ¿verdad? Y cuando ya le aparezca esta información, lo único que tenemos que hacer es dar clic acá. Y partiendo de esto nos va a redirigir a esta plataforma que es la interfaz como principal, en donde vamos a encontrar acá en la esquina superior de derecha, resumen del último curso. Si usted ha tenido la oportunidad de estudiar otro tipo de capacitación con nosotros, dentro de la misma plataforma le van a aparecer los cursos que usted ha tomado. Encontramos el tablero, perfil, cuenta, y esta es ya la parte del panel de control, pero académico, podemos decir, en donde vamos a encontrar, ya les mencionaba yo, ¿verdad? En la presentación, que tenemos 4 secciones, que es el equivalente a 4 unidades, ¿sí? Y tenemos la sección 1, sección 2, la sección 3 y la sección 4. ¿En qué horario vamos a tomar el programa de Excel? En este caso, de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 2, de 7 de la noche a 8, de 8 a 9 o de 9 a 10. Y aquí están los temas principales que estábamos viendo en la presentación, ¿verdad? Y aquí es bien fácil como vamos a ir trabajando. La plataforma es bien intuitiva. Ok, si yo inicio el miércoles 1 de febrero, las clases, yo voy a iniciar con la sección número 1. Y nos vamos a ir a conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel, en donde vamos a encontrar acá la información. Principalmente el objetivo de la lección. Conceptos básicos de Excel, y vamos a encontrar acá una breve descripción de qué es lo que vamos a estar haciendo o viendo. Ok, este es material de apoyo. No le vamos a obligar a que usted imprima, a que... No, aquí tenemos todo lo que usted necesita para que pueda desarrollar el programa, el curso de Excel sin ningún problema. Ahora, esto es prácticamente material de apoyo. Vamos a tener acá la clase en este espacio, aquí donde dice videoconferencia 1, va a aparecer la clase suya, ¿sí? O sea, al día siguiente el profesor tiene la obligación y la tarea de cargar el video a YouTube, y de YouTube nosotros enlazamos el video para que aparezca en la plataforma. Entonces aquí ya va a aparecer la clase como tal, que es relacionada a conceptos básicos. Ahora, van a haber también preguntas. En este caso existe un foro de discusión que va a ser relacionada a la clase número 1. Ok, viene el profesor y publica, por ejemplo, vamos a ver acá si podemos, pregunta o discusión. Ok, vamos a ver qué opina usted de los conceptos básicos. Okay, y la publicamos. Bueno, medio error, pero algo así funciona. Entonces, y luego continuamos con el siguiente objetivo de la lección, en donde encontramos más material y encontramos también la clase. Y así vamos a ir avanzando en el transcurso de la semana. Ok, de lunes a viernes también vamos a encontrar los laboratorios, que son importantes para el desarrollo de la clase. Y aquí es importante, aquí ya estamos tocando la parte asincrónica de la plataforma. ¿A qué me refiero con asincrónica? La plataforma es habilitada las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Ok, entonces, ¿cómo genera el porcentaje de asistencia que es importante? Ok, lo va a generar primero verificando todos los contenidos que están acá y realizando los laboratorios. Una vez usted vaya realizando los laboratorios, usted tiene que ir contestando. Lo vamos a hacer acá rápido. Conteste las siguientes preguntas marcando la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas Excel? Vamos a darle al Team Marín así rápido para avanzar y que ustedes puedan ver cómo califica la plataforma. Aquí está. Y posiblemente me van a salir todas malas. Ahí está, miren, 16.5 de 33 puntos. Entonces yo aquí puedo ver, esta me salió bien. Tengo aquí el chequecito verde. Esta me salió mal. Aquí la crucita. Igual esta. Esta me salió bien. Ok. Entonces no lo vayan a hacer así, ¿verdad? Ese es un ejemplo nada más. Ajá, entonces tenemos acá la evaluación. Y esto nos va generando un porcentaje. Que va midiéndose acá, lo pueden ir viendo en progreso en esta parte de acá, pueden ir viendo en tiempo real la parte de la plataforma y vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá, esta gráfica de barras que vemos acá nos mide el 80%. Sí, este es el mínimo que INSAFORP solicita y que nosotros le solicitamos a usted para que pueda pasar el curso. Ok, tanto en plataforma como en tiempo conexión en las clases. Ya dijimos que aquí evaluamos dos cosas. Ok, por un lado la plataforma y por otro lado la conexión en tiempo real a las clases. No sirve de nada hacer la plataforma, yo no me conecto a las clases. Ni tampoco sirve conectarme a las clases y no hacer la plataforma. ¿Cuál es la diferencia? Que la plataforma yo la puedo hacer en la madrugada. Ok, yo la puedo hacer un sábado. Si a mí se me complicó hacer de lunes a viernes los ejercicios, yo me puedo poner al día en unas 4 horas en la noche, ¿verdad? Pero la clase, si usted la perdió, eso ya es pérdida. Ya no le va a generar puntaje. Entonces a eso nos referimos con la parte asincrónica y asincrónica. Entonces tenemos acá la parte de progreso, tenemos información de las fechas, las partes de las discusiones, que son los diálogos y todo eso. También vamos a encontrar información del curso, material de apoyo en donde van a encontrar información bastante importante. Por ejemplo, acá van a encontrar el enlace de la conferencia, el ID de la reunión, contraseña, orden de inicio, nombre del curso, el nombre del facilitador y el grupo de WhatsApp, que es información que estábamos viendo en la presentación que yo les mostraba. Ahora, también tenemos material de apoyo. Dentro del material de apoyo vamos a encontrar videos que son relacionados a los temas que estábamos viendo hace un momento. ¿Se recuerdan? Hicimos el laboratorio de la unidad 1 que decía conceptos básicos y entornos de trabajo. Y aquí vamos a encontrar... Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Soy tu docente Salvador Cordón, quien te guiará en el aprendizaje de este curso. Este día vamos a trabajar con Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp. Ok, entonces aquí está un video informativo relacionado a conceptos básicos y entornos de trabajo. También van a encontrar una plantilla de la sección número 1 para descargarla y que ustedes la puedan trabajar. Y así hay una serie de videos relacionados a los temas que están cargados dentro de la plataforma. Ok, ahora esto es asincrónico. Las clases en tiempo real que van a tener con su profesor, esa parte. Esta plataforma es donde yo les menciono que el contenido está creado con 20 horas más o menos. Y también vamos a encontrar el material de apoyo. En este caso sería el manual. Aquí lo tenemos, el manual de Excel básico, en donde está el tema relacionado a las secciones. Aquí está. Este lo pueden descargar en PDF. Es muy buena la información que está acá para que ustedes puedan tenerlo, ¿verdad? Entonces, esta es parte de la plataforma. No sé si ahora tenemos alguna duda, consulta respecto a lo que yo estaba mencionando. A ver, pregúntenme. ¿Todo bien? Buenas noches. Hola, adelante, William. Hola, sí, mucho gusto. Bueno, sobre todo, vamos como nivel principiante. ¿Vamos a poder tener acceso a continuación de este nivel para el nivel intermedio? Sí, por supuesto. Ahora, la idea de esto es que ustedes puedan lograr obtener todos los módulos. Ahora, ahorita tenemos nada más 3 cursos habilitados, que es Excel básico, intermedio y el avanzado. La idea de esto es de darle una secuencia, ¿verdad? Y poder completar los cursos. Luego del Excel avanzado, posiblemente vamos a tener ya una especialización que sería en macros, y posiblemente en gráficas dinámicas, y luego de eso un curso siempre Excel de especialización que es para financieros. Entonces, solo que tenemos 3 habilitados ahorita, ¿verdad? Es decir, que dentro de un par de meses ya vamos a tener el resto de cursos, pero la idea es esa, que ustedes puedan continuar y dar la secuencia, ¿verdad?, del programa. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta. Hola, hola, buenas noches. Hola, adelante, Jorge. Es solo una consulta. Sí, dígame. si en algún motivo, circunstancias ajenas, yo no pudiera participar en una clase, afectaría tanto la nota o se podrá, digamos, pedir algún permiso? Ok, buenísima pregunta. Mire, nosotros somos conscientes de que normalmente hay tráfico, alguna emergencia, algún suceso imprevisto, ¿verdad? Nos puede afectar en el desarrollo de la clase o al incorporarnos a la clase. Sin embargo, nosotros somos conscientes de eso, entonces nosotros solicitamos un 80% de participación en las clases. ¿A dónde queda ese 20% restante? Ahí es donde existe ese margen de ausencia a las clases, que puede ser de 2 a 3 ausencias que sean justificables, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo también importante. Este programa en el que ustedes están participando tiene un costo, que no lo ven ustedes reflejado en su bolsillo, que no se les cobra, no, porque es un beneficio que se les está dando para que ustedes puedan participar, que lo obtienen a través de la empresa con la que ustedes actualmente trabajan, organización o sociedad. Es diferente, pero es un aporte que se está haciendo, ¿verdad? Por parte de INSAFORP a ustedes. Entonces hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Al final es una beca, ¿verdad? Que se está poniendo pues a disposición suya, y la idea de esto es poderla aprovechar. Entiendo, Jorge, que nada más una pregunta, ¿verdad? Pero es bueno aclararlo, ¿verdad? Es decir, yo me inscribo, ok, yo tengo que cumplir, ¿verdad? Con mi compromiso, la responsabilidad de conectarme al 80% de asistencia a las clases. Estamos hablando de que tienen que ser 18 clases como mínimo, 17, 18 clases, tomando en cuenta el tiempo conexión, ¿verdad? Porque tampoco sirve de nada de que yo me conecte a las 20 clases, pero a las 20 me conecte 10 minutos. 10 minutos por clase, entonces no funciona así, ¿verdad? Cada minuto en conexión está generando puntaje a su favor. Y ustedes se preguntarán cómo lo medimos. Pues Zoom arroja un reporte de asistencia. Y yo puedo verificar acá que, por ejemplo, Jorge, cuántos minutos estuvo presente en la conferencia. Entonces yo obtengo esos resultados y me los llevo, los exporto de un archivo CSV y lo exporto a un cuadro de Excel, ¿sí? Y ahí estamos poniendo en práctica todo esto que vamos a aprender acá. Y empiezo a sacar el reporte de asistencia. Ok, y al final con una suma o con códigos, nos va dando el porcentaje de asistencia que lleva el participante. Entonces al final son como 1000, déjenme ver, son 60 minutos por 20, son 1200 minutos los que les pedimos de conexión a clases, el equivalente a 20 horas, ¿verdad? Ajá, entonces usted puede ausentarse a un par de clases justificables sin problema, pero una vez la inscripción ya esté hecha, pues no se puede dar de baja. No, o sea, le preguntaba más que todo en el sentido por alguna emergencia. Yo espero estar en las 20 horas, las 20 horas de clase, claro. Y espero estar en todo, pero igual, o sea, puede acudir a alguna emergencia o, como usted lo dijo, o tráfico, entonces... Claro. Para ver la manera de solicitar, aunque sea un permiso, mire, fíjese que me voy a conectar tarde, aunque la idea no es esa, pues la idea es estar al 100% en la clase. No, yo sé, Jorge, que usted lo preguntaba nada más por saber, ¿verdad? Pero yo pues me expandí ahí un poquito con la información porque es importante, así que no se preocupe. Yo sé que pasan cosas, ¿verdad? Como le digo, tráfico, alguna emergencia, y también somos conscientes de eso. Puede reportarlo, sí, pero en lo que pueda, pues tratemos de estar conectados, ¿verdad? Así de que sí, así funciona. Vamos a ver ese detalle un poquito más a profundidad con la presentación que tenemos acá. Ya como para ir avanzando. No sé si hay preguntas con la plataforma, si tienen todo claro. No sé si están ahí por chat. Ahí está mi compañera también que les está apoyando. Yo tengo una consulta. Bueno, no relacionado con la plataforma, pero... a mí no me llegó la notificación de esta meeting, entonces sí, mi trabajo tuvo que averiguármelo y me reenviaron la información. Entonces, no sé si mañana la voy a recibir o tengo que hacer lo mismo. Ah, ok. ¿Y cómo obtuvo el enlace ahorita? Perdón. Me pasaron, lo mandaron, sí, de mi trabajo me lo mandaron. Ellos se encargaron de averiguar. Ok, ok. Pueden ser dos cosas. O hubo un error en el correo electrónico o es de identificar, la verdad. ¿De qué empresa es, Jennifer? Disculpe. O me escribe por chat directo, si gusta. Escríbame por chat directo. Ahí en Zoom le vamos a tomar los datos, me deja su número de contacto, correo de empresa y su nombre. Y con todo gusto nos vamos a comunicar con usted para verificar qué fue lo que pasó. Perfecto, y poderle dar una mejor respuesta, ¿verdad? Ok, no sé si alguien más tiene preguntas. ¿Alguna duda, consulta, por muy mínimo que sea? No, todo bien. Tal vez una consulta. Sí, adelante. Cuando se finalice el curso o los cursos ya mencionados, ¿ustedes entregan una especie de diploma en físico o todo es digital? Fíjese que de momento INSAFORP los está entregando, pero en digital. Los está entregando en digital. Copiado. Ok. Ok, entonces sí, los entrega en digital y partiendo de eso, pues ustedes si gustan lo pueden imprimir, ¿verdad? Denme un segundito, vamos a ver algo acá. Ok. Sí, sí entregamos diploma, ya lo vamos a ver más o menos cómo es. Bueno, voy a continuar con la presentación entonces, ya para finalizando. Nos quedamos acá, recepción de enlaces, revisamos la información, leemos, ingresamos al enlace de Zoom para inscribirnos, el Meeting ID, cómo activar tu usuario en la plataforma, todo eso les va a llegar en esta información. Por ahí me preguntaban si podemos compartir el enlace, les va a llegar esta información, aquí está el enlace para la plataforma, o ingresan online.inglescorporativo.net, sin problema los va a redirigir, ¿verdad? A la plataforma. Ahora, ya lo que estábamos hablando es importante la asistencia en un 80% de las clases, tanto en avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. El tiempo de conexión en clases es bien importante. Fíjense que cada minuto que genera, que se conectan, está generando un puntaje a su favor. Sean centésimas de puntaje, pero le están sumando, ¿verdad? Entonces, si usted ya llegó 20 minutos tarde, por ejemplo, a la clase, había tráfico ese día, ok, entonces, que porque llegó 20 minutos tarde ya no me voy a conectar, conéctese, porque esos 40 minutos restantes de la clase le van a generar un puntaje a su favor, ¿verdad? Entonces los horarios ya están establecidos, ya mencionamos los posibles horarios que tenemos nosotros y en donde pudiesen estar inscritos, entonces ustedes saben en qué horario se inscribieron, pero el horario ya está establecido, es de 1 hora clase o 60 minutos, es importante tener la cámara encendida y tener también el nombre completo dentro de la sesión es importante. Y la cámara, ¿verdad? Aquí, ojo con esto. Ahorita yo no les pido, ok, enciendan su cámara. Es una conferencia, pero ya en el desarrollo de la clase es bien importante. Recordar que necesitamos participación activa, que puedan incorporarse, ¿verdad? Con los demás compañeros que van a estar presentes, trabajar en equipo y también de eso trabajar dentro de los ejercicios de la plataforma y también pueden aclarar dudas con su facilitador. Como normas de convivencia es importante siempre tener el botón de mute o silencio, ¿verdad? Habilitado, a menos que se esté dando una indicación diferente. Nombre completo, aquí hay un error, nombre completo siempre tiene que estar. Al menos un nombre y 2 apellidos, con la idea de que se nos haga más fácil identificar quién es la persona que se está conectando a clases. Imagínense que se ha dado casos que tenemos hasta 4 Josés que están conectados dentro de la misma clase. Y los 4 tienen la cámara apagada y se llaman José y entonces es complicado saber quién es el que está conectado, ¿verdad? Entonces por eso el nombre completo. La cámara encendida también es importantísimo. El uso de micrófono, de chats, es de carácter administrativo. Cuidado con memes, algún emoji, ¿verdad? Stickers. Entonces, cuidado, es de carácter administrativo para notificaciones y de uso académico. Luego, la participación activa, ya les dije, importante. Aparte de tener nombre completo, cámara encendida, hay que estar participando constantemente, ¿verdad? Ya que hay evaluaciones que estamos tomando en cuenta todo ese tipo de cosas. Ahora, las tareas de evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas de evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Aquí es donde vienen los que les decía. Si usted se conecta a todas las clases, pero no hace los ejercicios dentro de la plataforma, tiene una ventaja porque la plataforma está activa, pero la tiene que terminar el último día de clase. Ok, ahí nos salvamos un poco. Pero si yo hago la plataforma y no me conecté a ninguna clase, entonces ahí sí estamos mal, porque no nos va a dar ese porcentaje de asistencia. No nos va a dar ese porcentaje de asistencia para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Y ahí pueden adelantar contenido. Usted puede ir haciendo los ejercicios, adelantándolos sin ningún problema. Todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Hay una fecha límite para terminar el curso o el examen medio del programa y el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Es decir, aparte de lo de la plataforma, si hay algún contenido extra, se lo comparte el profesor en digital. Aquí están las tareas de evaluaciones sugeridas. Aquí hagamos caso omiso a estas fechas, pero es un ejemplo más o menos. Usted sabe que después de 5 clases, usted tiene que haber terminado la sección 1 de los ejercicios, ¿verdad? Entonces aquí es una fechas que están acá nada más, son antiguas, son viejitas. Ahí está, que se usaron anteriormente, pero más o menos así funciona. Ok, la semana 1 usted tiene que ir del primero, en este caso tendría que ser, déjenme ver, del miércoles primero al 7 de febrero es la primera semana. Y ahí ustedes llevan la calendarización más o menos, cómo es que se va a ir desarrollando el programa. Luego la acreditación. Aquí está un ejemplo de carácter ilustrativo para que puedan ver los diplomas que se les estarían compartiendo al momento de que finalicen cada curso, ¿verdad? Y de esa manera, pues, damos por finalizada la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta respecto a lo que he estado platicando. Ruth, adelante. Buenas noches. Sí, tenía una consulta. Fíjese que en el caso de nosotros como institución vamos a estar conectados, pero no tenemos acceso a cámara. Entonces no sé si eso ya lo logró usted con la institución o personalmente. No, la verdad no. Sí, es de verificar eso porque son parte de los requisitos. Parte de los requisitos es eso. Entonces, no sé, lo van a hacer desde computadora, de escritorio. Sí, desde la oficina. Lo van a hacer en la jornada de trabajo, me imagino. De 1 a 2. Media hora de nosotros, ajá, tiempo de almuerzo, okay, y media, ajá, hora laboral. Sí, es de verificar. Fíjese que hemos tenido, nos pasó una vez con una institución en un curso de inglés que no tenían cámaras, pero la empresa lo vio como una oportunidad y compró camaritas, ¿verdad? Pero un curso pequeño, eran 16 personas. Entonces compró las cámaras web, las instaló y de esa manera se pudo solventar. Es de identificar, ¿verdad? Qué solución se puede llegar, pero en todo caso sí es obligatorio. Lo que yo pudiera recomendarles es, ok, se va a conectar desde su computadora de trabajo, pero tiene también el teléfono, ¿verdad? Entonces puede conectarse de las dos formas y con uno enciende la camarita y con otro está trabajando en la computadora. Al menos temporalmente perfecto. Se pudiera solventar así, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Feliz noche. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda, consulta? Cuando es así yo digo, ok, expliqué súper bien, dejé todo claro. O me preocupo. Muy aburrido. Ok, no, en serio, gracias por tomarse el tiempo de estar en esta conferencia. Sé que ya es noche, a las 9:30, hay que cenar. Como les digo, he tratado de ser lo más breve posible los temas que más quizás nos tenían así como con dudas. Yo espero que el programa sea de su agrado. La verdad que Inglés Corporativo tiene muchos programas. Vamos ahorita a mostrarles. Déjenme ver. Aquí. Les voy a mostrar la página web de Inglés Corporativo ya para irme despidiendo, para que ustedes puedan buscarnos en la web. Y aquí pueden ver parte de los cursos que nosotros tenemos disponibles. Inglés Corporativo es una institución bastante sólida, reconocida por INSAFORP, un centro de formación profesional que tenemos diferentes programas, ¿verdad? Ya sea nuestro fuerte es inglés en muchas áreas, inglés intensivo, semi-intensivo, clases presenciales, pero también tenemos otro tipo de programas, ¿verdad? Como lo son estos cursos de ofimática que son bastante solicitados normalmente, pero también tenemos otros programas como inglés en línea, marketing digital. Tenemos cursos de Inbound Marketing, Email Marketing y así. Un montón de cursos, habilidades interpersonales, empowerment, manejo de conflictos. Tenemos cursos de atención al cliente, ventas. Recientemente dimos este curso que es de el Bitcoin. Para el, y de último vamos a hablar cómo resguardar curso de bancas y finanzas. Las medidas de seguridad para proteger su Bitcoin. Ok, entonces ahí está. Les dejo esa información. Búsquennos, síganos y cualquier programa que sea de interés para ustedes se pueden contactar y con todo gusto pues les podemos apoyar, ¿verdad? Así es de que gracias, bienvenidos. Yo con todo gusto los espero ver el día miércoles. No soy profesor, sí, pero siempre les digo así, ¿verdad? Así que cualquier cosa, Jimmy Martínez, un gusto. Así que estamos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Jimmy, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.